Ah, bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Muy bien, tenemos orbes y aspectos para dragones en la versión 8.8. Recuerda que en la descripción de este vídeo te estoy dejando la APK en MediaFire para que lo puedas descargar y lo puedas instalar, ¿sí? En tus emuladores o en tu celular Android. Ojo que iOS y en la PC, ojo, no pueden estar actualizando así vía APK. No, 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 no se puede, pues no se puede. Cámbiate de fono o cámbiate de PC si deseas. Pero no se puede, lastimosamente. Sí, yo no pongo esas reglas. Muy bien, bueno, entonces, próximamente recuerden que el Gold Plated o Invierno Dorado vendrá pues en la carrera heroica este jueves 20 de diciembre, amigos. Y hay que llegar hasta la vuelta 24 para obtener esa poderosa skin, el Gold Plated, Invierno Dorado. Muy bien, vamos a cerrarlo ahora sí. Muy bien, que vamos a comenzar hablando pues de la isla. Sí, es ahí está. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Empecemos con el mapa. De frente empecemos con el mapa porque ya está toda la información de los cofres que pues les venía diciendo en el otro vídeo. ¡Ajá! Muy bien, amigos. Ahora sí estamos ya con el mapita y está absolutamente todo completo con los orbes. Sí, así es, ya está. Ojo que, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, ¿qué es lo que pasó con esos cofres de los legados de invierno? Hay cofres, sí, que tienen obviamente pues orbes de esos legados, pero sin embargo también hay orbes, sí, que tienen, fíjense por aquí, 5 orbes del dragón Ifrit, 10 orbes del dragón Oni, o sea, ya no, no, no solamente tiene orbes de los dragones legados, sino también de los otros dos dragoncitos que son parte de la colección para obtener pues al dragón Hyperion. Sí, ahí está, un datito extra. Muy bien, entonces ahora qué vamos a hacer, simplemente pues vamos a proceder, voy a volver a hacer la ruta del otro vídeo que les estaba haciendo, pero obviamente pues con esa consideración que les dije en el otro vídeo. Tengan cuidado de, no sé, pues de tomar alguna ruta alterna, de moverse de otra manera, porque obtener al dragón lunático está un poquito difícil, obtener al dragoncito corazón roto está más difícil todavía, ¿sí? Muy bien, a ver, ya saben, contaríamos con número 3 para absolutamente todos. Tenemos la primera pieza del dragón monstruoso. ¿Y qué es lo que hemos avanzado? O si llegamos aquí, sí, fíjense que aquí debe estar 10 orbes del dragón Ifrit, ¿sí? Además, también, bueno, pues si te falta, por ejemplo, te falta 5 orbes del dragón cometa, entonces sugerente que vayas por este cofre, ¿sí? Porque ahí vas a encontrar 5 orbes del dragón cometa invernal. Luego vas a proceder por aquí. Además, también ahí tenemos 5 orbes más para el dragón Ifrit. Vamos por aquí. El random. Recuerden que en este random había, cuando pisabas por primera vez, 400 fichas extras. Sí, muy bien. Entonces bajamos por aquí. Oh, sí, ahí está la primera pieza del dragón lunático. Y bajamos por aquí. 5 piezas. ¿Qué habrá en ese cofre? Ok, 5 orbes. Digo, 5 orbes del dragón Ifrit. Sí, luego muy bien. ¿Qué habíamos hecho? Regresábamos por aquí. Luego subíamos. Como que ya estamos haciendo pues un poquito más rápido, ¿sí? Porque ustedes ya saben, ya tienen base, ya hicimos esta misma ruta y simplemente fue sugerente, ¿no? Obviamente ya no vas a ir por esto porque acá no hay orbes de los invernales. Fíjate que aquí hay 10 orbes del dragón Ifrit, entonces como que ya no te conviene ir por ahí, ¿verdad? O bueno, si pensabas ir por ahí, quizás diciendo, no, ah, voy a obtener algunos orbes extras del invernal. No, 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 ya sabes que aquí hay 10 orbes del dragón Ifrit. Nada más, ¿verdad? Es como una confirmación. A ver, ah, sí, también, aquí tenemos la tercera pieza del dragón monstruoso por si te gusta, ¿ok? Emanuel, ¿qué es tu número 15, número 13, número 12, número 10? ¿Qué es eso, Manuel? Ok, esa es la posición a la cual te va a mandar las catapultas que se encuentran en la parte superior. Por ejemplo, a ver, busquemos la catapulta número 15. Aquí está esta catapulta. Mira, fíjate que esta catapulta, ahí tiene su flechita hacia la parte inferior. Entonces, ¿hasta dónde te va a mandar? Hasta aquí. Ahí está, ¿verdad? Hasta el piso 7. Nada más, eso es. Ahora, Manuel, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me encuentro aquí en una encrucijada, derecha, izquierda. A la derecha, te dije, ¿verdad? Derecha, derecha, derecha. Así, muy bien. Luego vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Recuerden, una pregunta bastante importante que me estaban haciendo es, Manuel, quiero ir por el dragón Grinch. ¿Puedo obtener el dragón Grinch? No, amigos, no vayan por el dragón Grinch porque está realmente difícil. Ahora, la otra pregunta que era, Manuel, ¿y si voy directo por el dragón corazón roto? Vale, claro que sí. O sea, si quieres sí o sí tu dragón corazón roto, ok, pero ¿por qué yo estoy yendo por el lunático? Porque el lunático es categoría 9. Solamente por eso. Ejemplo, si el corazón roto fuese categoría 9, yo iría directo por él. O sea, tendría más chances de obtenerlo. En cambio, me estoy arriesgando para obtener al dragón lunático porque el lunático es categoría 9. Y ya saben, pues, que yo siempre voy a elegir por las categorías al dragoncito mucho mejor. Sí, ah, por cierto, el costo de la última pieza también del lunático es de 1500. Sí, el costo de la última pieza del dragón monstruoso es 250. Del dragoncito, ¿qué otro más era? A ver, 250, claro que sí. Ok, del lunático 1500, del sombra 500.
del lunático era 1500, así es. Bueno, ahora vamos a proceder. Recuerden que también aquí en esta fuente de recompensa teníamos otras 400 fichas, ¿sí? Así que bueno, que si te toca un numerito bueno, entonces sería, valdría la pena ir por él. Y ahí nuevamente te empalmas en la ruta verde. Muy bien, vamos a continuarlo, a ver. Luego vamos por aquí, sí, un pasito en la parte izquierda y ahí ya puedes ir por acá, ¿no? Porque acá te estarías recibiendo 10 orbes del dragón Ifrit. Y listo, ahí tenemos la tercera pieza del dragón lunático. Ojalá caemos aquí en estas 600 fichas. Y luego vamos a seguir subiendo ahí, pa, 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 aquí en la parte superior. Y luego un pasito a la parte derecha. Manuel, ¿y qué más? Otro pasito a la parte derecha, ¿sí? Ahora esa catapulta que te indica un número 1 y un 1. O sea que te va a elevar al piso 21, ¿sí? Porque es un camino cerrado. Muy bien, y ahora aquí, Manuel, vas por aquí, así está, 1, 2, 3 pasos y luego hacia la parte superior. Bueno, y si no quisiera, fíjate aquí, acá está la trampita, ¿no? A ver, vamos a... ahí está. Ahora sí, como ya sabemos qué hay en esos cofres, fíjate que en la parte derecha vas a tener 10 orbes del dragón Ifrit y a la parte izquierda vas a tener 10 orbes del dragón cometa invernal. Manuel, ¿qué hago? Bueno, pues si te falta 10 orbecitas ahí del cometa invernal, entonces dale un pasito a la parte izquierda, ¿sí? Dale un pasito a la parte izquierda y luego simplemente te vas. Claro que si tienes la oportunidad de caer en estas 800 fichas, ¿por qué no? Y ahí está, ¿sí o no? Claro que sí, porque son 800 fichas extras. Pero bueno, obviamente, pues si no quieres obtener esas 10 orbes del cometa invernal, simplemente vas hacia la parte superior tratando de caer aquí, ¿sí? Por eso es que es muy importante el Wi-Fi off para que pues tú te muevas perfectamente, ¿sí? Ok, un pasito en la parte izquierda y luego superior y habremos obtenido la cuarta pieza del dragoncito lunático. Manuel, ¿qué pasa? ¿Qué hago con la última pieza que se encuentra aquí? Muy bien, en la parte inferior recuerda que está la última pieza y te cuesta 1500 fichas. Entonces la compras, ¿sí? Estas 1500 la compras, ¿por qué? Porque si tú giras la ruleta, fíjate que te cuesta 600 cada vez que giras la ruleta. Te cuento con uno, luego 575, ya van 1175. Luego para moverte otro más por aquí, si te toca por aquí, 610. ¡Wow! O sea que muchísimo más caro que 1500. Entonces preferiblemente comprar la última pieza. Luego de aquí ya intentaríamos ir hacia la parte superior, ¿sí? Todo full hacia la parte superior. Fíjate que aquí tenemos 20 orbes extras del dragón corazón roto. Pero Manuel, ¿por qué también están dando orbes del corazón, del corazón roto, también pruebas temporales del dragón lunático? Obviamente, pues porque recuerden que teníamos que potenciarlo, ¿sí? Teníamos que potenciar a ese dragoncito por ser parte, pues, de la colección para que nos entreguen orbes del dragón, del noble dragón invernal, para obviamente, pues, potenciarlo a una estrella y a dos estrellas y hasta tres estrellas, ¿sí? Listo, luego cuando lleguemos a esta estrella, que ojalá sea, ojalá, lastimosamente, ya saben que no hay, hasta ahorita no hay prueba de fichas ni nada por el estilo, es una torre bastante difícil, estaríamos así llegando a la estrella y ganaríamos pues al dragoncito categoría 5 rareza épica, corazón roto, ¿no? Bueno, por ahora es épico, categoría 5, a ver, vamos a esperar pues qué troleo nos sale dragoncito después, pero por ahora el mejorcito sería el dragón lunático y yo voy a intentar ir a por él, ¿sí amigos? Muy bien, eso vendría a ser pues todo el cambio. Ya saben que cualquier otra modificación o ruta alterna te podría afectar. Ya es un poquito difícil obtener al dragón lunático. Así que piénselo, ¿sí? Piénselo bien, ya tienen absolutamente toda la información en el mapa. Ahora sí está completo, ¿sí? Vale, ahora sí. Bueno, entonces continuemos con el vídeo. Vamos a dejar ahora sí un ladito el mapa y vamos a continuar con el vídeo. ¡Voilá! Ahora sí, vamos a continuar con el vídeo. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a completar mis recolectas, vamos por aquí, entonces vamos a ver, es cierto, tenemos que revisar toda la información para el día de hoy, lunes 17 de diciembre, dependiendo de qué día pues estés viendo el video, entonces de todas maneras vamos a ver un repaso de lo que nos depara hasta todavía el jueves 20 de diciembre, pues que comienza la hermosa carrera heroica individual, por cierto, es una carrera individual, una HR Heroic Races, nuevamente lo repito ahí para los ternuris, que piensan pues que es una AR, o sea, una Alliance Races. No. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos por aquí. Oh, no, parece que no tenemos a nadie para eclosionar. Oh, no, ¿cómo? A ver, vamos a utilizar por aquí. A ver, ¿a quién podemos utilizar si queremos adelantar? Bueno, obviamente, pues como yo no tengo los magos y los magos solamente se pueden utilizar en PC, utilizo pues a Brody. A ver, vamos a ver, ya me saltó 6 horas. A ver, sí, ya tengo a alguien para eclosionar. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí está, perfecto. Entonces vamos a eclosionar, ahí está, Tormenta de Arena. No, véndate por ahí. Ahora sí, ahí está. A ver qué tengo por aquí. A ver, ¿quién me va a salir? Otra vez el dragón colosal, vale. A ver, ¿qué tenemos ahora? Empecemos revisando. Tenemos dragón Víctor o el dragón Disco Ninja. Uy, pero también tengo el dragón Sombra.
Pero me parece que también está disponible en la torre meteorológica. Un poquito difícil, por no decir recontra difícil, obtener al dragón sombra en la isla meteorológica. Así que lastimosamente, pues para aquellos que no tienen al dragón sombra, estaría pues perfecto el dragón Víctor como comodín con el dragón disco ninja. Sí, el dragón yokai, un excelente dragón, por cierto. Categoría 5, si mal no lo recuerdo. Sí, categoría 5 y rareza legendaria. Muy bien, entonces vamos a revisarlo. A ver, sombra, ¿verdad? ¿Dónde está mi dragón sombra? No, creo que si no está registrado ahí, debe estar en mi dragonario. Ahora, Manuel, ubica tu dragonario. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde estás, dragonario? No, a ver, te paso, le da una miradita a mis islas. Oh, sí, ahí está. No, no está. ¿Dónde estás, dragonario? Ahí está mi dragonario. Oh, sí, genial. Ahí está, mostrar los dragones. Entonces vamos a filtrarlo. Recuerden que ahora sí tenemos la opción de filtrar aquí. Muy bien, ahí está el sombra, ¿verdad? Ahí está, perfecto. ¿Qué va a pasar? ¡Oh! ¿Qué pasó? No. A ver, A ver, no, no. Sombra. Ahí está, perfecto. Vamos a liberarlo. ¿Habrá espacio? Sí, genial. Hay espacio para colocarlo. Muy bien, sobre todo porque está bugreando algunos hábitats. A ver, luego de haber visto toda esa información de la isla, recuerden, sí, recomendable ahorrar sus fichas, ¿sí? Ahorrar sus fichas y recién, bueno, sobre todo, pues, aplicar bastante el wifi. Ahorita lo vamos a aplicar, ¿sí? Ahorita lo voy a aplicar. A ver, vamos a probar suerte. Vamos, que me sale. Oh, 25 horas. 25 horas con 35. ¿Es más o menos el tiempo? ¿17 horas? No, no es el tiempo. No, no es el tiempo. Por 0.8 me estaría dando 6x36. Tendría que cargarme 13 horas con 36 minutos para que por AOV pues me salga el dragón Yokai. 13 horas con 36. Y son 25. ¡Wow! No, ese es demasiado tiempo. Bueno, ok. Lastimosamente no me salió el dragoncito la primera, así como me salió el dragón sentencia. No he tenido suerte esta vez, ok. Pero ojalá pues durante todavía este lapso de días, que todavía son 3 días, sí me pueda salir ese dragoncito. Bueno, pues ya entonces vamos a aplicar el wifi. Creo que he hecho ya todas mis recolectas. ¿Qué más? Ah, cierto, recuerden, en las packs de cartas, ahí está lo que les había mencionado. Que tenemos 10 orbes de Loni y Cyborg y 10 orbes. Un poquito difícil, un poquito difícil. O sea, 25% de probabilidades para cada dragoncito. No, wow, hay 5, entonces vendrían a ser 20% nomás de probabilidades. Oh, no, creo que no es recomendable. Además, también tenemos pruebas, así es, pruebas, pruebas, pruebas. Vamos a participar en las pruebas. Ahí estamos comenzando Orbes del Disco Ninja. Muy bien, entonces entremos a batallar. A ver, espero que no aparezcan ahí, solamente de frente vayamos a batallar ahí. Y van a ver pues a mis dragones chaparritos. Oh, ya lo vieron. Así es, he cambiado a todos mis dragoncitos. Porque recuerden que en la versión 8.8 no solamente esas son las buenas nuevas de pues los orbes Hawker. Y además también pues que tenemos los nuevos skins. Sino además también tenemos que los dragoncitos lo podemos poner chaparritos. Así es. No sabes cómo poner un dragoncito chaparrito en la versión 8.8. No te preocupes, ahorita lo vamos a dar una revisada. Bueno, a ver, estábamos para convertir a cualquier dragoncito, sí, en su etapa de bebé, así chaparrito. Estamos en la versión 8.8, recuerden, ahí está el dragón Rem. Vamos a que aparezca. Así como lo pueden estar viendo, demoró un poco todavía que cargue, pero ya, vale, ya ahí ya lo pudieron darse cuenta. Muy bien, va, entonces vamos a seguir participando pues en estas pruebas temporales para obtener algunos orbes, por cierto. Recuerden que eran muy pocos, ¿sí? Aparte que estaba un poquito difícil esta prueba temporal, sobre todo con los tiempos. A ver, ¿cuántos nos estaban dando? 20, creo. 20, a ver, 20, 30, 30 orbes nomás. Wow, no, como que bastante tacaños. Bueno, a ver, vamos a entrar nuevamente pues al combate en la prueba Oni. Vamos a participar, obviamente pues puede ser que me lleve 20 orbes. No creo terminarlo porque sinceramente pues ya saben que los tiempos de espera ya no están para ganarse, ya no está que me pongo a madrugar con mis alarmas ni nada por el estilo. Muy rara vez están colocando eso. O sea que ya como que desanima hacer ese tipo de información extra de las pruebas. Simplemente es entrar, batallar, batallar, batallar. Y lo que caiga, pues cayó. Ya yo me siento desanimado, pues. O sea, ¿a quién no desanimaría así Dragon City de que uno siga jugando si se ponen en ese plan? En las colecciones que ustedes pudieron darse cuenta, en los orbes no toquen el Cine Dragón. En las pruebas que dan orbes tampoco ya no ponen las suficientes orbes. Los tiempos de espera son demasiado largos. O sea, todo ya se ve gemas, 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 gemas. Y aquellos que no cuentan con demasiadas gemas, pues fíjense, no está. Aparte de eso, el Cine Dragón, cuando hago tareas, no me entrega oro. No me entrega, digo, las gemas. Wow, o sea, demasiado, demasiado mal. Ya ha empeorado, cada vez empeora más. Bueno, ya está. Eso tenemos esa parte. Ya avanzamos por aquí. Y ahora sí creo que es momento. Oh, sí, el cine de dragón. Ahí está. Vayamos a ver el cine estafador. A ver, ¿cuántas orbes me estaría entregando? 5, 5. Y después 5, 5. Ok.
20.000 de comida, 100.000 de oro, fichas. Esto acá debería ir fichas, ¿no? En vez de oro es fichas, porque ya me imagino, ya veo un vídeo y no me sale oro. Por ejemplo, fíjense, ya he visto ahí un vídeo, vamos a recibir, a ver qué me entrega. Fichas de oro. Oro. ¿Ya ven? Cine estafador, ahí está, cine estafador. Bueno, entonces dejemos ya esa parte. Y ahora sí, entonces vayamos a entrar pues a la última parte de la isla. Vamos a aplicar el Wi-Fi off, ¿dónde estamos? Muy bien, ok, bla, 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 que... Que esta isla pues está ¿cómo era? Está sobrecalentando, ¿no? También están padeciendo con el sobrecalentamiento global ahí en la isla, que necesitamos invocar a los invernales y bla, 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 bla. Muy bien, el número 3 ya saben, pues fijo para absolutamente todos. Y ahora sí vendría a ser pues random, ¿no? He hecho todas las misiones necesarias para hacer la recolecta 700 fichas cada 8 horas. Muy bien, entonces vamos a aplicar aquí el Wi-Fi off, cerramos por aquí. Y para que se vea visible nos ubicamos aquí, ahí está, perfecto. Minimizamos un poquito, vamos a ver. Y lo desconectamos, ahí está, perfecto. Nuevamente abrimos. Y yo fíjense que ya está desconectado. Es decir, aquí ya podemos estar aplicando el Wi-Fi off. Y Manuel, ¿cómo? ¿En qué consiste? Bueno, pues muy sencillo, fíjate que vamos a entrar ahora sí a la isla. Y vamos a estar apuntando los números correspondientes. Recuerden que en ese cofre, que parece así cofre invernal, pero sin embargo no es, no nos están dando cofres invernales, sino ahí hay 5 orbes del dragón Ifrit, ¿verdad? 1, 2 y 3. Ahí está. A ver, vamos a abrirlo. Ya, el primer número que me salió fue un 3, ¿verdad? Muy bien, ya está. Ok, ahí están los 10 orbes, era que diga. 5, 10 era 10, era así es. Muy bien, a ver. ¿Qué más? ¿Qué otro número me salió, por cierto? Ah, un 2, ok. Ya, muy importante que apunte ese número 2. Y ahora sí me empiezo a mover. 1, 2, ok, ahí está. Oh, por cierto, fíjense que ese cofre había, ¿qué había? Orbes del dragón cometa invernal. Muy bien. ¿Qué me salió? Un número 1, entonces lo apunto. Y sigo avanzando. A ver, nuevamente, a ver. Vamos a continuar con la ruta. Si es porque recuerden que yo voy a ir por el dragón lunático, así muera en el intento. Muy bien, a ver, aquí tengo un 2, ahí está, perfecto. Oh, sí, ahí está la fuente de recompensa. ¿Qué dicen? Ahí está, 5 orbes de dragón Ifrit. ¿Me sale un número 2? No me sale un número 2. ¿Qué dicen? A ver. ¡Oh, un número 3! ¡Wow! Ok, no me salió. Pues entonces, un número 2. 1, 2 y 3. Cierto, creo que no lo apunté. Ahí está, correcto. Ahora sí. Entonces, nuevamente, pues lo hacemos girar. A ver, 3, 1, 2, luego 1, luego 1, 2. Ok, correcto. Un 1. Ok, ahí estamos. Oh, ahí está. Un poquito difícil, creo que por ahí, ¿eh? ¡Oh, sí! Genial. Un número 1. Ya está. Ok, porque hubiese sido doloroso si ahí tenemos la primera pieza, pues, del dragón lunático. Hubiese sido doloroso, sí, si me hubiese salido, pues, un 2, un 3. Y, bueno, ahí tenía que entrar sí o sí. Bueno, ok. O también podría haber sido, pues, ir directo y después en el regreso. Muy bien, luego tenemos un número 2. Ahí está, 1 y 2. Oh, sí, ahí está, Orbes. A ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan de qué dragoncito era? Oh, sí, ahí está, ¿verdad? Ahí está el dragón Ifrit. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, ¿qué número me toca? Oh, sí, un número 3. Entonces, ahora sí, nuevamente, pues, lo apunto. 1, 2 y 3. ¿Será que me estoy moviendo correctamente? ¿Estará bien? ¿Sí? O, no sé, pude haber hecho, pues, alguna jugada, quizás algún retroceso que me hiciera, pues, no sé, ¿no? Un mejor movimiento, sobre todo, para llegar a los... a esas 400 fichas. Ahora vamos a ver si es que podemos llegar. A ver, ¿qué número me estaría saliendo esta vez? Oh, sí, un número 3. Nuevamente, pues, lo apunto. 1, 2 y 3. Ahí está, perfecto. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué otro número más? O sea, todo es apuntar. A ver, ahí está, un número 2, 1 y 2. Ahí está, correcto. Y seguimos moviéndonos y yo sigo, obviamente, pues apuntando por aquí mis números. Oh, sí, otro número 2. Ahí está, perfecto, 1 y 2. ¿Será que me tocas un 1? ¿Será que me toca un 1 y me toca 400 fichas? ¡Un 1! ¡Auch! No me tocó, pues, un 1. Ahora, ¿qué hago? 1, 2 y 3, ¿no? Creo que podría ser, pues, el pequeño error. A ver, un 2. Si me toca un 2. ¡Oh, wow! Otro 3. Bueno, ya no lo puedo desaprovechar. Entonces, a continuar con mi camino. Aunque podría ser, pues, como ya sé los numeritos que me están saliendo antes, podría hacer una jugada cuando ya lo esté jugando verdaderamente. Es decir, con el internet prendido. ¿Sí? Entonces, podría ser una jugada de retroceder o de perder uno que otro movimiento para por exactamente caer, pues, en esa pieza. ¿Sí? Muy bien, ahí está. ¿Apunté el número 3? No le apunté el número 3. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Aquí qué hacemos? Vamos hacia la parte izquierda-derecha. ¿A qué les dije en el video? Hacia la parte derecha. Entonces cuenten. 1, 2, 3, 6,
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos en la fila número 7. ¿Qué les dije? Hasta la parte derecha. Así es, 1 y 2. Oh, sí, ahí tenemos bien. Un cofre invernal. Pero, ¿qué tenemos? Oh, sí, 10 orbes del dragón Ifrit. Bueno, a ver, vale. Vamos a continuar avanzando, pues, en esta isla. Por cierto, no apunté el número, creo. ¡Oh! No, no apunté el número. Bueno, pues ya quedó, aunque sea por lo menos quedó grabado ya. Ahí lo tendré que buscar y tendré que apuntarlo nuevamente. A ver, vamos a continuar moviéndonos. Oh, sí, un número uno. Ahí está. Ok, un número uno. A ver, ahora sí. A ver, a ver. ¡Oh, no! Cometí un error. Cometí un error. ¿O no? No lo cometí. Sí lo cometí, creo. No lo cometí. Sí lo cometí. A ver, un número uno. Nuevamente un número uno. Sí, porque creo que debí ir directo. Porque... ¡Oh! ¡No! ¡Rayos! Ese fue el error, ¿verdad? Con ese número uno hubiese podido obtener esas 200 fichas. Pero por suerte, ahí está. Fíjense, estoy con el wifi off. Entonces, no hay problema. Salgo del juego sin prender el internet y nada de ese progreso quedará guardado. Y así evito también los errores. Fíjense, está perfecto ese error, está perfecto. Así es, fantástico. Y bueno, pues entonces hasta aquí nomás el avance, amigos. Y luego hay que salir sin prender el internet para que absolutamente nada quede guardado. Pero ya sabemos pues los números y ya pudieron darse cuenta cuál fue el error que cometí. Sí, entonces muy bien. No era para dar el pasito hacia la parte izquierda, sino era de frente como les había mencionado. Bueno, pues entonces muy importante seguir siempre la ruta. Ahí está, un excelente consejo. Sí, amigos, bueno, pues entonces hasta aquí el vídeo, por aquí vamos a ver a con quién nos despedimos, vamos aquí a la beta legendario y nos despedimos con el hermoso dragón Grinch, aquí está, el que le encanta la Navidad, ¿verdad? Manuel, ya lo tienes, así es, ya lo tengo, así es el dragoncito Grinch, ya lo tengo, recuerden que va a estar un poquito difícil, no les sugiero que vayan por el dragón Grinch en esta isla meteorológica, ¿sí? Cuídense, alejados del lado oscuro y hasta la próxima. Thank you.